Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Alguien vive al otro lado? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Lid. Buenas noches, Lid. Buenas noches, un gusto saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando una sesión, ¿verdad? Número 6, ¿verdad? De esta capacitación. Vamos enfocándonos pues siempre en la diversidad de temas que vamos desarrollando. El día de ayer pues comenzamos todo lo relacionado a funciones de búsqueda y referencia y dimos por iniciada el uso de la función buscar, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en esta semana en funciones de búsqueda y de referencia. Haciendo el recordatorio, ¿verdad? Que ya para esta semana nuestras sesiones o nuestro horario, pues, se va a mantener en los días de lunes a jueves, ¿verdad? Hago de su conocimiento eso para que lo tome en cuenta. Yo sé que a veces hacemos planes durante la semana, ¿verdad? Y agendamos cada una de las actividades respectivas. Así es que hago énfasis, ¿verdad? En lo que es el horario, ya para esta semana, sí, nuestro encuentro, ¿verdad? Sería de lunes a jueves. Muy bien, ahí les compartí hace un momento el material didáctico, espero que lo tengan, una base de datos pues bastante grande que nos va a servir de mucho, ¿verdad? Para lo que es la temática relacionada a la función de búsqueda de referencia denominada buscar V. Bien, vamos a compartir pantalla para que revisemos pues lo que sería el objetivo de hoy. Bien. Buscar V. Dice que usamos la función buscar V cuando nosotros necesitamos encontrar, ¿verdad? O tener un elemento de una tabla o un rango por fila. Por ejemplo, nosotros podemos buscar el precio de una pieza de un automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en una función mediante su ID o mediante un código enfocada, ¿verdad?, al empleado. Entonces, para ello vamos a hacer un uso simple, un uso sencillo de la función buscar V, el cual indica lo siguiente. En primera instancia, el nombre de la función, buscar V. Voy a activar. Buscar V. Luego, dentro de lo que es la sintaxis, recordemos que todas las funciones dentro de Excel, ¿verdad?, especifican una sintaxis. Lo que desea buscar, dónde lo quiere buscar, el número de la columna en el rango que contiene el valor a devolver. Ahora, luego de especificar estos tres aspectos, vamos a definir una coincidencia exacta, un valor el cual, ¿verdad?, va a hacer referencia que ya sea verdadero o falso, lo tengo que asignar para que la coincidencia sea exacta a lo que yo necesito encontrar. A tocar. Muy bien. Entonces, ¿verdad? La sintaxis, ¿verdad? Está denominada de esta manera. Lo que desea buscar, dónde quiere buscarlo y el número de la columna en el rango que coincide con el valor a devolver. Veamos. Otro aspecto importante. Tenemos esta base de datos. Esta base de datos, ¿verdad?, que muestra los IDs, los apellidos, los nombres respectivos, su puesto y la fecha de nacimiento. Entonces, en este caso, ¿verdad?, primero me solicita el valor buscado. ¿Quién es el valor buscado? B3. Aquí porque lo estamos tomando de la misma tabla. Luego, la base de datos, es decir, a partir de B2
hasta E7, que sería la matriz o base de datos. Luego yo voy a establecer dos. ¿Qué significa dos? Dos significa el indicador de columnas, es decir, la posición en la cual está el dato que yo deseo encontrar dentro de la misma tabla. Ahora, dos, ¿por qué? Pero aquí no hay ningún número 2 dentro de la base de datos. Exacto. Hacemos una cuenta a partir de donde comienza el rango. Como comienzo a partir de la columna B y yo necesito encontrar el nombre que es Miguel, el apellido tiene la posición 1 en la base de datos, en la tabla. El nombre tiene la posición 2 en la tabla. El puesto tiene la posición 3 y la fecha de nacimiento tiene la posición 4. Mire, Denise, pero la columna A representa el número 1, la columna B representa el número 2, la columna C representa el número 3. No, no siempre. En este caso, no. El indicador de columnas va a representarse o va a tener esa asignación dependiendo de la forma en la que estén ordenados los datos en la tabla. No necesariamente yo voy a comenzar siempre una base de datos en la columna A. ¿Sí? No necesariamente. Y ahora, aquí en este caso, dentro de la sintaxis, él está tomando desde B2 hasta E7, desde la columna B, desde la celda, perdón, desde la celda B2 hasta la celda E7. Ese es el rango. Dentro de ese rango, yo voy a tomar la posición que tiene el valor dentro de la base de datos, la posición que tiene de forma columnar, ya sea apellidos, nombres, puesto, fecha de nacimiento, ventas, precios, saldo, etcétera. ¿Ya? Entonces, voy a encontrar como resultado el nombre de Miguel. ¿Por qué? Porque si me dice que es el valor, la columna número 2, la posición 2, él va a tomar posición 1, apellido, posición 2, el nombre. ¿Estamos? Bueno, vamos a llevarlo a la práctica. Yo sé que a veces así lo que es la parte conceptual, ¿verdad? Nos quedan ciertas dudas. Ahorita vamos a explicarlo y lo voy a llevar a la práctica haciendo uso de la base de datos. Voy a dar un par de segundos para que vale, muy bien. Veamos entonces, si abrimos el archivo, ya lo tenemos listo, vamos a revisar que acá nosotros tenemos una base de datos bastante grande, ¿verdad? Si ustedes observan, tenemos acá los nombres de las compañías, nombres de contactos, cargos, direcciones, etc. Tenemos también los diferentes IDs, ¿ya? Los IDs. Bien, vamos entonces a elaborar una tabla de consultas. Tabla de consulta de base de datos. ID, nombre de compañía, nombre de contacto,
Vamos a desplegar el país y el teléfono. Estos datos los necesitamos. Estos van a ser los rótulos de datos. Combinaría centrar. Armen la tablita. Decoren con formato ordenado y presentable la etiqueta. Poner acá un estilo de trama y un color. Ahí ustedes pues lo presentan, lo arreglan, lo decoran como consideren. Ok. El ID. Les voy a dar un par de segunditos para que lo hagan. Vaya, muy bien, ¿lo tienen? Pulgares arriba, si ya tienen acá el esquema. Ok, gracias Dora, Álvaro, Ingrid, Miguel. Cristian. Adela, pregunto. Claudia, ¿lo tienen? Diana. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí en este caso nosotros necesitamos, ¿verdad?, colocar el ID. Acá tenemos ya los IDs. Yo voy a colocar uno, por ejemplo, Ana TR. Ana TR. Ok. Ese es el ID. Cuando yo digite un ID, automáticamente se debe de desplegar el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el país y el teléfono. De forma automática se deben de mostrar de una sola vez, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y por eso lo vamos a trabajar haciendo uso de la función buscar B, lo cual me va a permitir mostrar, ¿verdad? Cada uno de los datos requeridos mediante el código. Ok,
Necesito primero entonces el nombre de la compañía. Ahora bien, si usted observa, esta base de datos es bastante, bastante grande, ¿sí? Si yo me desplazo hacia abajo, verá, son más de 100 registros, tal vez quizás son unos más de 90, porque sí, tengo las primeras filas vacías, quizás son como unos 90 registros. Ahora, esta base de datos, yo no me percaté y ya tiene un nombre. Miren, si yo me voy acá a la sección de fórmulas, administrador de nombres, observe, repito, fórmulas, administrador de nombres, se muestra acá, mire, base, contactos y ID. ¿A qué se refiere esto? Que ya tienen nombres, ¿verdad? La base de datos ya tiene un nombre y los IDs ya tienen uno. Yo no me percaté y se los dejé. Se los vamos a borrar. Seleccione base contactos, eliminar. No es que se va a borrar la información, para nada, sino que se va a borrar el nombre del rango. ID, aquí está. Alfki, Anatar, etcétera. Antón, Baus, Bolio, etcétera. Entonces, lo que voy a borrar es el nombre del rango. Eliminar. Aceptar. ¿De acuerdo? Ya, espero que lo hayan borrado o que lo estén borrando. ¿Lo tienen? Bien, ahora cerramos la tablita. Listo. Gracias. Ahora, voy a hacer el primer ejemplo sin asignar ningún nombre a la base de datos. Ahí usted va a darse cuenta la ventaja y la desventaja que se tiene el asignar nombres de rangos. ¿Qué me pide primero? Necesito el nombre de la compañía. Igual, buscar V. Abro paréntesis y vea la sintaxis. Aquí dice valor buscado. Valor buscado. ¿Cómo se hizo para borrarlo? Me están consultando acá. Lo voy a volver a hacer. Fórmulas, administrador de nombres, y aquí usted va a seleccionar el nombre de rango, lo selecciona y luego hace clic en eliminar cada uno. Vale. Ahora me voy al nombre de la compañía, que necesito extraer el nombre de la compañía de la misma base de datos que está abajo. Igual. Buscar V, abro paréntesis, selecciono el valor buscado, que en este caso es D2, ¿sí? Ese es el valor buscado. No es el nombre de la compañía, no es el nombre del contacto, no es el nombre del país o el teléfono. Estos son los datos que se van a desplegar mediante el valor buscado. Valga la redundancia, que se va a ir a buscar a esta base de datos. Vale. Punto y coma, en mi caso, según la sintaxis, es punto y coma. ¿Cuál es la matriz? La matriz buscar en se refiere
a seleccionar toda la base de datos, desde el rótulo de referencia de cada uno de los campos respectivos hasta el último registro. Voy a seleccionarlos todos. Vale. Ahora, imagínense, hemos llegado al registro o a la fila 104. ¿Qué sucedería si fuesen hasta la fila 200, hasta la fila 300? Tendríamos que estar bajando, bajando, bajando cada vez para seleccionar la base de datos. Entonces, esta es una de las ventajas que se tiene, asignarle un nombre. Aquí lo estamos haciendo seleccionando, ¿ya? José Eduardo. Sí, Lick, podría repetir la parte anterior donde mencionaba de dos, según la fórmula. Aquí está. Ahí está. D2, que es el valor buscado. La matriz buscar en es toda la base de datos. ¿De acuerdo? D2 Sí. es el valor Okay, gracias. Muy bien. Ahora me solicita, si usted se fija, según la sintaxis, el indicador de columnas. ¿Cuál es el indicador de columnas? El indicador de columnas hace referencia al número de la posición que tiene el valor que yo ando buscando. En este caso, el nombre de la compañía, la posición que tiene en la base de datos. Entonces, voy a bajar, ¿sí? Y voy a contar. 1, 2, 3, 4, la posición que tiene en la base de datos, independientemente esté en la columna A, independientemente esté en la columna Z, independientemente esté en la columna H. Yo voy a hacer un conteo, ¿sí? A partir de la selección de esa matriz. La matriz yo la comencé a seleccionar a partir de la celda A13. A 12, a 13. Entonces voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Qué es lo que yo necesito? El nombre de la compañía. ¿Qué posición tiene en la base de datos? Mire. 1, 2. El nombre de la compañía tiene la posición 2 dentro de la base de datos. Mire. Entonces acá le voy a colocar punto y coma 2. Ahí está el indicador de columna. Ordenado, ¿qué voy a colocar para que sea una coincidencia exacta? 0. Para que la coincidencia sea exacta, 0. Cierro paréntesis. Bien, se lo voy a dejar para que tome nota. O para que lo continúe y presionamos Enter.
Bien, ¿lo tienen? Ok, entonces hacemos enter y ahí nos aparece pues ya el resultado. Ana Trujillo, Emparedados y Helados, que sería el nombre de la compañía. Vamos ahora a mostrar el nombre de contacto. Igual, buscar V. Abro paréntesis. El valor buscado siempre va a ser el ID. Punto y coma. La matriz buscar en. Voy a volver a seleccionar toda la matriz. Toda. Ahora, de que ya seleccioné la matriz, el indicador de columnas. ¿Qué es lo que necesito? El nombre de contacto. ¿Qué posición tiene el nombre de contacto dentro de la base de datos, Doralicia? Ahorita, Lita, ahorita, solo voy a subir aquí que estoy haciendo lo de Estaba sombreando ahí. Vaya. Teníamos, dice que sería el contacto. Contacto, el contacto dice que está ubicado. Uno, dos, no, creo que me estoy comiendo aquí. Me voy a sentar para sacarlo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque el teléfono está hasta en el 9, según el orden. No, pero yo necesito el nombre del contacto. ¿Qué posición tiene? El nombre del contacto. La columna, el número de la posición de la columna que tiene el nombre de contacto dentro de la base de datos. Por eso, no dijo que le teníamos que contar el ID, el 1. El El nombre de 3 la en la compañía, columna 3. nombre del contacto. Ah, perdón, me había ido directo al teléfono. Sería entonces en la 3. Columna 3, exacto. Columna 3, coma, punto y coma 0. Cierro paréntesis y enter. Vale, ahí obtenemos entonces, se los voy a dejar. Va, muy bien, vamos a hacer ahora el siguiente. Para ello, voy a seleccionar la base de datos y le voy a asignar un nombre. Vale. Seleccione, por favor, toda la base de datos. No estoy utilizando todavía función buscar V. La selecciono todo. Vale. Váyase, por favor, acá al cuadro de nombres. Aquí, mire. El cuadro de nombres y asígnele por favor tabla guión bajo contactos, tabla guión bajo contactos y presiona la tecla enter. Hágalo.
Sería toda la tabla, perdón. Sí, vamos a seleccionar toda la tabla. Clic, me quedé después de seleccionar toda la tabla, dijo que le diera que colocáramos. Como dice ahora. Vaya, ya seleccioné toda la tabla. Luego después dijo que hiciéramos. Acá hacemos clic en el cuadro de nombres y le vamos a poner tabla guión bajo contactos. Tabla guión bajo contactos. Presiona la tecla Enter. Tabla guión bajo contactos. Y presiona la tecla Enter. Ya. Es, pero, a saber, algo he hecho mal yo. Tabla guión bajo contactos. Mire. Aquí está. Vale. Ahora vamos al nombre del ID. Seleccione, por favor, todos los IDs, mire, desde A12 hasta A104. Y le vamos a colocar ID guión bajo, uy, ID guión bajo contacto, mire. ID guión bajo contacto. Hágalo. Vaya, muy bien. Hemos asignado entonces el nombre del ID y el nombre de la compañía. Si usted se va al cuadro de nombres, acá, mire, hacemos un clic en el cuadro de nombres. Ay, perdón, en mi caso no le di enter al ID. Selecciono todos los ID hasta la fila 104. Hacemos un clic acá, ID, guión bajo, contactos, enter. Contactos. Vale. Si usted hace clic en el cuadro de nombres, elige ID contactos, mira, se va directamente a los ID. Si hago clic en el cuadro de nombres, mire, aparece tabla guión bajo contactos. Cheque, selecciona todo. Repito, si usted hace clic en el cuadro de nombres, ID contactos. Si hace clic acá en el cuadro de nombres, selecciona tabla contactos, se selecciona toda la base de datos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo de dos maneras, ¿sí? De dos maneras, lo que sería la selección
o la asignación del rango. Vaya, voy a la consulta. Mire. Igual buscar V. Igual buscar V. El valor buscado siempre va a ser anatar, anatr, que sería el ID. Punto y coma. En mi caso es punto y coma. En su caso usted debe de revisar el símbolo de separador, si es punto y coma o es coma. El valor buscado, que ya lo seleccioné, que sería de 2. Ahora, la matriz, mire, tabla, mire, cuando yo escribo TA, aparece automáticamente el nombre de la base de datos. Hago doble clic acá en tabla contactos. ¿Qué proceso omití? El proceso de seleccionar toda la base de datos. Si usted observa, está en color rojo la selección automática. Mire, ahí está, ahí en selección. Tabla contactos. Punto y coma. Ahora el indicador. ¿Cuál es la posición que tiene el país dentro de la base de datos? Adela. Que tiene el país, dijo. Sí, el país es el que necesito buscar, que necesito que se muestre. ¿Qué posición tiene el país dentro de la base de datos? ¿Qué número de posición tiene? ¿Qué número de posición columnar? ¿Mande? La 8. 8, bueno, vamos a colocar 8. Es que okay. A mí me parece solo hasta donde dice región. Ah, perdón, es que estoy viendo la suya, tengo que ver la mía. De sí, la 8. Bien. Ahora punto y coma, 0, cierro paréntesis. Mire, ahí está. México. Igual. Buscar V. El valor buscado. Punto y coma, tabla, mire, guión bajo, contactos. Tabla, guión bajo, contactos. Aquí aparece de una sola vez. Doble clic, punto y coma. El teléfono, ¿qué posición tiene, José Eduardo? Francisco, ¿qué posición tiene? Posición 9. Posición 9. Gracias. Punto y coma, 0. 9, la última columna, Lee. Gracias, gracias, muy amable. Tabla, guión bajo, contactos, que es la base de datos, punto y coma, 9 la posición y 0. Ahí se los dejo. Cópialo. Le ponga la del la fórmula del país. A ver cómo quedó. Es la misma. Si usted observa, es lo mismo. Es lo que cambia. Lo que cambia es la opción que elegimos. Opción, exacto. Okay. Gracias, Luis.
Bien, funcionó. Bien, ahora vamos a hacer un cambio. Mire, Denise, y tengo que estarme aprendiendo los códigos para hacer la consulta, porque aquí pues yo necesitaría otro código. Por ejemplo, ALF key. Mire, voy a escribir ALF key. Mire, ahí cambió. Antón. Ah, pero mire, ¿y por qué usted los está viendo? Porque son los primeros. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer el procedimiento para elaborar una alternativa que me permita de forma automática poder seleccionar los códigos o seleccionar los ID, porque en todo caso yo tengo que saberlos en mi mente o tener una lista aparte pues, para poder hacer las consultas. Pero vamos a hacer, a colocar acá una especie de lista que me permita poder seleccionarlo. ¿De acuerdo? Bien, borremos por favor el ID. Borre el ID. Mire, pero ahí le dio, no existe, no aplica, ¿verdad? No existe, exacto, porque no está el valor de referencia, que en este caso es el valor buscado. Vaya. Estando acá, nos vamos a datos. Validación, validación de datos. Esta es una temática que vamos a trabajar más adelante. Aquí me estoy adelantando un poquitito, porque me va a permitir a mí poder aplicar o poder seleccionar una regla, aplicar una regla de validación a la celda específica, en este caso D2, con el objetivo de poder crear dicha lista y asignar el rango de los ID a la validación, la cual será la regla de validación una lista. ¿Cuál es el criterio de validación? Lista. ¿Cuál va a ser el origen? Igual ID, ¿cómo se llamaba? ID-contactos le pusimos. ¿Me recuerdan? Sí, ID guión bajo. ID guión bajo contactos. Sí, licenciada. Gracias. ID guión bajo contactos, que es el nombre de todos los ID. Aceptar. Ok, mire. Aquí aparece esta flechita. Aparece un objeto. Hago clic y ya yo puedo seleccionar puedo visualizar todos los IDs que están dentro de la base de datos para poder consultar. Por ejemplo, familia. Mire, familia Arquivaldo, Aria Cruz, Brasil, y aparece el número de teléfono. Hago clic y selecciono Folco. Folk HB, María Larson, Suecia. Mire, hago clic. Godos. Godos, cocina típica, José Pedro Feire, España. Vale. ¿Funcionó al otro lado? ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, licenciada. En el origen, cuando se creó la lista, ¿verdad? Le puso usted el igual ID y el nombre que tenía la columna, ¿verdad? Exacto. Si no hubiera tenido el nombre, se selecciona. Si no tuviese el nombre, si no colocara acá el nombre, entonces tendría que venirme a seleccionar exactamente el rango de todos los IDs. Ok, ¿sí? Gracias, Lick. Aceptar. Y aquí me aparecerían ya en este momento todos los. Gracias. Los códigos, ¿verdad? Y ya la consulta respectiva. Muy bien. Ok. Preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes al respecto? El uso de la función buscar V, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos tratado en este momento, con el objetivo, pues, de presentar. Ahora, esto, alguien me puede decir, mire, pero si la consulta la tengo en otra hoja de cálculo, ¿puedo realizar el mismo procedimiento? Si tengo la tabla en otra hoja de cálculo, sí, es válido, ¿verdad? Yo pudiese haber hecho este ejercicio, ¿verdad?, en otra tabla
y también es válido. Bien, espero que le hayan colocado la presentación, ¿verdad? A esto voy a irme al menú insertar. Vamos a insertar una imagen, valga la redundancia, insertar imágenes o ilustraciones. Uy, insertar imágenes en línea. Vamos a buscar una imagen de clientes para que quede más ordenado y presentable. Y acá en la sección de formato le asigna un color. Voy a insertar también un borde. Vale. Ahora con un texto artístico de Word Art, insertar. Voy a colocarle función. Sí, perdón, función buscar hoy. Función buscar hoy. A colocársela acá. Arréglenlo, por favor. Me avisan cuando ya lo tengan. A ver, Ingrid. Ok, ahorita lo vamos a volver a mostrar. En el caso de la validación, ¿verdad? La validación de datos para lo que es el código o el ID, hacemos uso, ¿verdad?, de lo que es la herramienta validación, ¿verdad? Validación de datos me permite poder asignar una regla, poder definir, ¿verdad?, qué es, qué tipo de información va a tener esa celda. Por esa razón es que asignamos un nombre a la columna de los IDs, ¿ya? Por eso es que asignamos un rango, un nombre de rango a la columna de los IDs y le pusimos ID contacto. El objetivo es poder seleccionar, poder tener una lista de todos los IDs de mis clientes, porque no me los puedo aprender todos, ¿sí? Y eso pues con la idea de poder hacer consultas de información. Ahora, en una tabla de consultas no precisamente vamos a tener todos los datos. O bien, ¿verdad? Si usted quiere agregar, por ejemplo, la dirección o el cargo del contacto, pues puede agregarlos. En todo caso, la lista va a tener todos los IDs. Mire. ¿Por qué? Porque no me los puedo aprender todos. Ahora, me ubico en la celda donde quiero la validación, datos, validación de datos.
En la sección de configuración yo puedo definir el criterio, la regla de validación. Hay diversas, pero en este caso, porque la temática está específica a las listas, me voy a seleccionar lista de datos. ¿Qué me pide? El origen. El origen lo voy a definir haciendo uso del signo igual y el rango. O, en todo caso, el signo igual y el nombre del rango. En este caso, ID-contactos. ¿Estamos bien hasta acá, Ingrid? Ok. Entonces, luego de esto, solamente hacemos un clic en el botón aceptar. Voy a regresarme. Y me aparece la pestaña, la lista, ¿verdad? El botón, la herramienta de lista, el objeto en todo caso. Y tiene almacenados todos los IDs que seleccionamos de la base de datos. Ahora, esto va a permitir una mejor fluidez, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo selecciono un tipo de código y automáticamente se actualiza, ¿verdad? Se muestran los registros acorde al ID o al código del cliente. Esto puede ser aplicado para un control de productos, para una consulta de inventarios, de datos, etcétera. ¿Estamos? Va muy bien. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Muy bien. Esta hoja de cálculo dice que se llama base de datos. Le vamos a cambiar el nombre, clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre, consulta, guión bajo, clientes, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Ahora, aquí ya usted pues va a determinar qué tipo de función le conviene más. El día de ayer trabajamos con la función buscar, ¿verdad? Simplemente con la función buscar, la cual, ¿verdad? Nosotros la podemos hacer directamente a través de los rangos o a través de una matriz. Vamos a mejorar entonces la presentación de la tabla. Ahí usted le asigna un color de relleno a los temas o un formato. Voy a seleccionarla toda aquí mediante tabla contactos. Mire, ya está seleccionada todita y le voy a poner bordes acá. Fuente, borde, el color azul, contorno y uno delgadito para el interior. Aceptar. Vaya. Ah, muy bien, y agregan por favor su nombre por acá, elaborado por su nombre completo. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes respecto a la temática. Uso de la función buscar V. ¿Preguntas? Ok, bien, si no hay dudas, me hacen el favor de hacer la captura de pantalla. Tal vez no van a hacer la captura respecto a toda la base de datos, pero por lo menos en relación a lo que sería, ¿verdad?, la parte superior de la consulta que hemos hecho y que se vea la validación, ¿sí? Que se vea, por favor, la flechita y el esquema, ¿verdad?, que hemos mejorado. Bien, si no hay dudas, yo me quedo hasta acá, ¿verdad? Porque ya estamos cabal casi a la hora. Les agradezco pues siempre su atención brindada y, ¿verdad?, y su participación. Nos estaríamos viendo el día de mañana, así que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Lip. Buenas noches. Buenas noches, Deanna. Buenas noches. Noches.